Lo logramos, loca, sentir. Gracias, Dios mío. Gracias a todos, de verdad. Ya. Es una historia verídica. Él es un huérfano de padre, la vida lo ha tratado muy mal. Un loquito sin familia, de esos que andan por ahí. Nunca ha ido a la escuela, la calle es universidad. Atento al tigueraje, consigue el sustento sin maldad. Cuando era pequeño, quería ser más grande. Ahora que está grande, sueña con ser grande. Vivir de lo que le gusta, ser un comediante. Él lo va a lograr con Dios mediante. Día tras día, la vida se le complica. Anda buscando trabajo y nunca lo solicitan. Caminando en la calle, conoció a Carmencita, una niña de su casa, del barrio la más bonita. Se enamoró perdidamente, eligió, se puso más loco, otra lo encita como un demente. Poco a poco se conocieron, el amor creció y novios se hicieron. Siguieron firme y nunca se rindieron. Eligió, logró ser su dueño, aunque su familia se opusieron. A todo le busca la vuelta, muy inteligente y con la mente abierta. Mucho más que humilde, apoya a todo el que ayuda le pide. El hijo y Carmencita juntos son indestructibles. Gente sana sin mente problemática, mente productiva, creatividad dramática. Ejemplo del que quiere todo puede ser, el que pone de su parte va a crecer. Él es un guerrero que no se ha dado por vencido, lucha por lo que quiera hasta conseguirlo. El hijo es el loquito que anda por ahí. Su papá se murió, vive con su maíz. Cogiendo mucho trote solo en busca del sustento. Cuando consigue 100 pesos llega a su casa contento. El hijo es un loquito que anda por ahí. Su papá se murió, vive con su maíz. Cogiendo mucho trote solo en busca del sustento. Cuando consigue 100 pesos llega a su casa contento. Aunque lo criticaban, en lograr su meta se enfocaba. El deseo de ser grande lo ayudaba. Su canal de YouTube no le cogía ni 5 views. La guerra no le fue fácil, pero luchó como nunca Goku. Perdió la esperanza, en Dios primero puso su confianza. Con Carmencita hizo una alianza. Hambre tuvo que pasar, aún así no quería robarle. Siempre decía que era temporal. Es payaso también, cuenta chistes por dinero. Su juego favorito es el cero, mata cero. Cuántas veces ha caído, nunca se quedó en el suelo. El hijo es un real guerrero, formaron su propio mundo. Donde quiera los veían juntos, trabajando duro para llegar al punto. Un sueño que se hizo real, cuando su primer video fue viral. En su vida él hizo un cambio total, llegaron al millón. Un poco después de la placa de 100, en su mesa cuentan la placa de 100. Mejor que ellos, dime quién, nadie. Pues griten a Manson como el pueblo de Israel. Llegando a Jerusalén, ejemplo a seguir. Dar su contenido hace reír. Es un loco de verdad, pero que sabe fluir. Camen es como ninguna, la más cotizada en la laguna. Se enamoró del hijo por sus locuras. Vive como un capo, pero tranquilo. El más duro del negocio sin vender kilo. No es una copia de nadie, tiene un estilo. Ahora le dicen el socio o don Eligio. Eligio es un loquito que anda por ahí. Su papá se murió, vive con su maíz. Cogiendo mucho trote solo en busca del sustento. Cuando consigue 100 pesos llega a su casa contento. Eligio es un loquito que anda por ahí. Su papá se murió, vive con su maíz. Cogiendo mucho trote solo en busca del sustento. Cuando consigue 100 pesos llega a su casa contento. Yo, Mr. Lubin Baby, Jerry, el sonido perfecto, los socios, Eligio, yo, SMG Music.